Hola, muy buenas tardes para todos. Esto es Parihueleando con vos. Qué rico estar con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Aquí tomamos tintico, no sabemos ustedes qué están tomando allá, agüita, aguapanela, chocolate, pero lo mejor es que nos acompañemos en estas tardes, que aprendamos y que ustedes siempre nos estén llamando a nuestra línea telefónica 268-6033. Estamos transmitiendo en directo desde el canal Parque Telemedellín. Este parque queda en Villa Carlota. Para las personas que viven en la ciudad o para los extranjeros que nos ven por medio de www.telemedellin.tv y que de pronto quieren venir a pasear en cualquier momento a nuestra ciudad o en Feria de Flores, pues vengan a este lugar porque de verdad es un ícono de la ciudad. Tenemos un parque precioso y además tenemos un tour, el Tour Telemedellín, donde pueden ver cómo se hace la experiencia y la magia de la televisión. Y también en Medellín tenemos un tour, el Tour Colombia. Los estamos invitando en Telemedellín a que tengan estas boletas a la gran presentación de equipos que será este domingo a las 4 de la tarde. El Atanasio Girardot estará abierto desde la 1. Y hoy en Parihueleando con vos, las personas que llamen, entonces le pueden decir a nuestra productora Luisa Quintero, les puede decir: Luisa, queremos dos boletas, queremos tres boletas. Van a hacer la presentación de estos grandes ciclistas que vienen desde varias partes del mundo y de nuestros ciclistas colombianos. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Parihueleando con vos, Natalia, y Parihueleando con vos, con cada uno de ustedes que todas las tardes nos acompañan, muy puntuales, 4 de la tarde, para que hablemos de todos los temas que nos plantea diariamente Natalia. Sí, ella es muy reiterativa que este es un espacio para parihuelear sobre temas de salud, ahí incluimos salud mental, temas jurídicos, muchos trámites también y asuntos de ciudad. Natalia, y precisamente quiero como aprovechar la oportunidad porque usted está haciendo una invitación, o más bien nuestro programa está haciendo la invitación, se une a Telemedellín con la entrega de estas entradas a ese evento del domingo, 4 de la tarde, ya lo dijo usted. Entonces la presentación de los equipos, Tour Colombia 2.1. Sí, este señor. Es Tour Colombia 2.1. A propósito de eso, para que las personas que digan, bueno, ¿y eso qué es? ¿Con qué sé cómo qué es lo que va a pasar en la ciudad de Medellín? ¿O qué va a pasar en todo el país más bien? Entonces, nosotros vamos a hablar de ese tema la próxima semana aquí en Parihueleando con vos. Ese será el programa del lunes. Hagámonos la cuñita de una vez. Natalia María, ¿le parece? Porque hay muchísimas personas que les gusta el ciclismo, entonces para que estén bien conectados el lunes. Pero para que se conecten hoy y no se nos vayan de Telemedellín, vamos a pensar tantas veces que nos endeudamos y las deudas se van creciendo y entonces no sabemos qué hacer. Sí. Pues hay una ley y es la ley de insolvencia económica. Entonces vamos a ver de qué se trata eso. Usted tiene muchas deudas, no sabe qué hacer, de pronto está pensando que le van a hacer un embargo. Vamos a tener una abogada, dos abogadas y una persona que ha pasado por una situación difícil y lo pudo resolver. Entonces, hoy queremos que estén bien conectados y que nos llamen al 268-6033 y nos digan con tranquilidad, pueden cambiar el nombre. Mire, tengo muchas deudas, no sé qué hacer. La abogada le puede ayudar a solucionar o ella ya dirá pues a dónde se tienen que ver o cómo, qué pueden hacer para poder ayudarles a ustedes. Ustedes recuerden que este es el consultorio de Telemedellín y estamos para servirles. Sí, señora, me encanta esa manera tan simple en la que usted tradujo precisamente porque suena un poquito más complejo y así es el título de nuestro programa: Insolvencia Económica de Persona Natural No Comerciante. Eso somos las personas del común que muchas veces tenemos estas deudas y que no sabemos cómo conciliar precisamente con nuestros acreedores. Entonces, ¿qué tal si de una vez invitamos a dos de nuestras invitadas? Porque más adelante vamos a tener una experiencia exitosa que a partir de la asesoría precisamente pudo salir de esa situación. Entonces, por el momento, por favor, inicie usted presentando las invitadas. Bien, tenemos a Beatriz Arango, ella es abogada de la Universidad de Medellín y especialista en Derecho Privado de la Universidad de Antioquia. En la actualidad también es conciliadora en insolvencia del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín. Ha impulsado esta figura a través de la academia en las clases de métodos alternos de solución de conflicto en las universidades en las cuales trabaja como docente y en las entidades que dicta el diplomado en conciliación en derecho y ahora en insolvencia. Beatriz, muy buenas tardes. Usted ya había venido antes Parihueleando con vos. Reincidente que llamamos. Sí, señor. Felizmente reincidente. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes y feliz de acompañar a los televidentes y sobre todo de solucionar todas las dudas. Bueno, y también tenemos a otra persona que también es experta. Ella también es abogada, María Eugenia Orozco.
Orozco, entonces también se encargará de dar esa asesoría a los televidentes en Pariboleando con Vos. María Eugenia, muy buenas tardes, Pariboleando con Vos, bienvenida, usted no es reincidente. No, yo no soy reincidente, sí, no. Pero las gracias por haberme invitado a este programa, porque esto es una opción que le vamos a dar de vida a los televidentes. Muchas gracias. Perfecto. Bien, empecemos entonces hablando. A ver, la ley empezó en junio del 2013, ¿y qué quiere decir esta ley o por qué la propusieron? Bueno, realmente la norma existe desde el año 2012. ¿Qué es lo que sucedió? Sucede con la norma que mientras se hizo las regulaciones, empezamos a aplicarlas, pues nos demoramos un poquito mientras los centros de conciliación estaban avalados, mientras las entidades avaladas podían capacitar a los conciliadores para poder realizar esas audiencias. Entonces, básicamente lo que busca o lo que pretende esta norma es que aquellas personas que tienen dificultades económicas, que cumplan con los siguientes requisitos: ser persona natural, no comerciante, o sea, cualquiera que se dedique a una actividad diferente, empleado, desempleado, ama de casa, actividad liberal, y tenga mínimo 2 obligaciones vencidas con por lo menos 90 días de mora, esa persona cumple el requisito para someterse a esta ley. ¿Qué busca esta ley? Darle la oportunidad a las personas de citar a todos sus acreedores y lograr un acuerdo conforme a su nueva situación actual financiera, no a la anterior cuando adquirió las deudas. O sea, una persona normal que de pronto le está debiendo a empresas públicas de Medellín los servicios, que de pronto compró unos muebles y no tiene con qué pagarlos, pero además le hizo la fiestecita a la niña y se endeudó para hacerle la fiesta de 15 a la niña y no sabe en estos momentos cómo pagar esas deudas, ¿puede ser cobijado entonces por esta ley? Por supuesto que sí, de eso se trata, de personas que o se quedaron desempleadas o gastaron más de lo que debían o les ofrecieron cantidad de tarjetas de crédito, las fueron adquiriendo y se les fueron las luces en lo que compraron, o les pasó alguna situación personal, familiar, alguien se enfermó, tuvieron que destinar lo que tenían para el pago de esas tarjetas de crédito o esos créditos y ahora no tienen cómo responder. Esta norma se hizo para ellos. Bueno, y María Eugenia, precisamente para que complementemos sobre esta descripción, ¿qué tal si nosotros desglosamos un poquito el nombre del tema de hoy? Decimos, es insolvencia económica de persona natural no comerciante. Ya definimos quién es la persona natural no comerciante, pero no tenemos tanta claridad sobre la insolvencia económica, porque podríamos decir que entonces una persona, pues aquí actuando de buena fe, obviamente, partamos que se parte de buena fe, yo tenía los medios económicos, los recursos, precisamente para cubrir todas mis deudas, pero por cualquier revés que tuve, pues no las pude cubrir. Pero ¿cómo cobija la ley también precisamente a los comerciantes para que no simplemente yo adquiera un montón de deudas a sabiendas de que yo no tengo con qué cubrirlas, con qué pagarlas? Entonces, ¿quién realmente es insolvente económicamente? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el ser insolvente no es el que me haya quedado solamente sin un peso, sin laborar, no. Puede ser insolvente aquella persona que por su condición, sea por un divorcio, por una enfermedad o porque ganaba un mejor sueldo, un mejor salario y ahora pasó a ganarse un salario mucho más mínimo, mucho más pequeño. Entonces, no es insolvente solamente aquella persona que se quedó sin empleo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que clasificar mucho las personas cuando van a nuestra asesoría, por lo menos a mi oficina, diciéndole, bueno, cuénteme su situación. ¿Tuvo alguna enfermedad? Pido la historia clínica. ¿Tuvo alguna situación especial? ¿Su mamá está enferma? Sí. ¿Tiene una enfermedad terminal? Entonces, eso te puede llevar a la insolvencia. Aún ganándote un buen salario, eso te puede llevar a una insolvencia. Porque como bien sabemos, las EPS en este momento, con la situación crítica que tenemos, no nos cubren ni pañales, ni un oxígeno, ni muchos medicamentos. ¿Qué les toca hacer a las personas? Sacrificar su sueldo para poder llegar a cubrir estas necesidades básicas. Eso te puede llevar a una insolvencia. Bueno, les vamos a hacer una propuesta. Desglosemos un poquito más la clasificación, de pronto lo que ustedes tienen en cuenta precisamente cuando reciben a todas esas personas, porque pueden orientar mucho a los televidentes de Pariboleando con Vos. Pero usted sabe, Natalia, que aquí, ¿quiénes son los protagonistas? Los televidentes. Sí, ya tenemos, sí, señor, una llamada desde Laureles. Marta, muy buenas tardes, Pariboleando con Vos. Buenas tardes. Para hacerles una preguntita con respecto al programa que ustedes, ¿sí?, están dando en este momento. Claro que sí. Adelante, doña Marta. Bueno, yo tengo una deuda con una entidad bancaria. Con una entidad bancaria con respecto a que me
¿cómo les digo yo? Me embargaron el apartamento. ¿Por qué? Por una deuda, porque parte del apartamento era de otra persona. Entonces esa otra persona tenía una deuda. Entonces, a ver si ustedes me pueden colaborar. Es decir, usted quiere recuperar el apartamento, necesita saber como qué trámites tiene que hacer. Hágame, por favor, la pregunta un poquito más específica porque no nos quedó clara. Bueno, específica, que me ayuden con respecto a eso, como a una, para tener yo con el banco, que me den como una oportunidad, que me condonen como lo algo con respecto a la deuda. No sé, ustedes que son los que están allí, me pueden asesorar más o menos. Perfecto, doña Marta, muchas gracias. Bueno, a doña Marta explicarle que si ya hay un embargo es porque doña Marta ya fue notificada de una demanda. Lo primero que tiene que saber es que ya hay una demanda en un juzgado que cursa en contra de esa persona y que esa persona, al ser copropietario junto con la señora Marta, pues no se embarga, se embarga el bien, se embarga el porcentaje de la otra persona, pero eso perjudica a doña Marta por ser copropietaria. La ley de insolvencia económica, por supuesto que la puede ayudar, pero lo que pasa es que la señora Marta no solamente tiene que tener esa situación, sino que ella tiene que tener deudas personales, deudas propias que hagan que también estén en mora para poderse someter a este proceso. Este proceso tiene una ventaja inmensa, doña Marta. Le cuento que es el único proceso en Colombia que detiene los remates de los bienes inmuebles. O sea que usted ya está embargada, pero antes del remate se puede detener ese remate, puede salvar el bien y de esa manera evitar que en el remate se pierde el 30% el valor comercial. Con este proceso, ¿no? Esa es una bendición de esta ley. Bueno, pero entonces, ¿qué debía hacer en este momento? Sí, Natalia, está bueno. Bueno, lo primero que ella tiene que hacer es mirar y hacer en su cabecita una lista, o sacar una hoja de mirar a quién le debe, cuánto le debe. ¿Tiene un inmueble? ¿Debe predial? ¿Tiene alguna tarjeta de crédito? ¿Debe las tarjetas de crédito? ¿Está en mora de otros productos? Y de esa manera saber a quién le debe y cuánto le debe. Mientras doña Marta no sea comerciante y tenga mínimo 2 obligaciones vencidas, ya tiene un proceso judicial ahí, podrá someterse al proceso de insolvencia. Debe acercarse a la oficina, ¿para qué? Para que miremos la situación, veamos los valores de la mora y poder solicitar el proceso de la insolvencia para ella o para la persona que está debiendo, que es copropietaria del inmueble. Y también hay consultorios jurídicos de abogados en diferentes universidades donde no tienen que pagar las asesorías, ¿o estos no funcionan acá? No, realmente la norma dice que las conciliaciones se pueden llevar a cabo de estos procesos en centros de conciliación privados, de consultorios jurídicos y en las notarías. Pero para poder hacerlo, los consultorios jurídicos y los centros de conciliación privados deben pedir un aval para esto al Ministerio de Justicia y del Derecho. La cuestión es que los centros de conciliación de los consultorios jurídicos de Medellín, ninguno solicita el aval, porque el trámite para el profesional que hace la conciliación, pues no es sencillo. Por lo tanto, el estudiante es difícil que sea capaz de llevarlo a cabo de manera completa. Además, porque el estudiante hace su pasantía en el consultorio jurídico durante determinado tiempo y el proceso dura muchísimo más. Entonces, por un tema de responsabilidad, a veces es difícil. Sí debe acercarse a estos lugares. María Eugenia, durante estos procesos, ¿hay algunas etapas en las que de pronto se pueda realizar o hay algunas limitaciones de tiempo? Porque según lo que nos estaba contando aquí, todavía hay que hacer, incluso así tenga todavía un embargo pendiente, ¿cierto? ¿En estos procesos hay limitaciones? ¿Definitivamente se puede salvar en cualquier momento? Bueno, lo importante es que cuando empieza el embargo falten por ahí 8 días para el remate, para que nos dé tiempo de gestionar tanto la solicitud como que la operadora judicial, que en este caso sería la conciliadora, acepte esa solicitud. Una vez aceptada la solicitud, se envía o se remite al juzgado donde se va a rematar el bien o donde está en fila para rematar el bien y se para todo proceso. Entonces es muy importante que mínimo con 10 días para la fecha de remate, estas personas nos presenten el caso, lo expongan, lo analicemos y podamos enviar la solicitud a las diferentes entidades donde se hacen estos procesos. ¿Usted se está sintiendo preocupado, angustiado, tiene deudas, no sabe qué hacer? De eso estamos parihueleando con vos, de la ley de insolvencia económica para personas naturales no comerciales. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos.
Y seguimos pariboleando con vos. Y hoy pariboleamos de trámites sobre la insolvencia económica de persona natural no comerciante. Bueno, para quienes apenas acaban de llegar a la audiencia de Pariboleando con vos, no se preocupen, suena un poquito más complejo aquí, pero realmente lo que estamos diciendo es las personas del común, cuando tienen algunas deudas y cumplen con ciertos requisitos que estaremos reiterando a lo largo del programa, se pueden acoger a la ley de insolvencia económica precisamente, que les ofrece ciertos beneficios para conciliar precisamente con esas personas o esas entidades a quienes le adeudan. Vamos a recibir una llamada, pero antes les quiero recordar a ustedes la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Bueno, no paso esta llamada, pero sí les quiero pedir a ustedes el favor de que nos respondan una inquietud que dejaron mientras estábamos en mensajes institucionales. La pregunta se refería a si quienes se acogen a la ley de insolvencia, pues obviamente no tienen los recursos para pagar, entonces, ¿cómo se da el proceso con ustedes? ¿Cuándo pagan? ¿Con qué pagan? Más o menos, pues, ¿cómo sería ese procedimiento, cierto? Se generó esa inquietud. Pero mientras nos responden, ¿quién sería aquí? Beatriz. ¿Quién nos responde? Beatriz. ¿Van a tomar cafecito, no? Claro que sí. Yo creo que con esa pregunta amerita es doble, ¿cierto? Tinto doble. Por supuesto. Bueno, gracias, Beatriz. Bueno, para ir contestando la pregunta que dejó el televidente, es importante aclarar. Primero, el procedimiento sí tiene un costo. El costo dependerá de la totalidad de la deuda. Es decir, entre más alta sea la deuda, más alto será el valor que se paga por el proceso. Pero son valores que realmente son absolutamente viables. ¿Por qué son viables? Porque estamos hablando de evitar remates, levantar libranzas del salario, levantar embargos del salario de los empleados, devolver vehículos que tienen orden para ser capturados por el tránsito, por los juzgados, y adicional a eso, el proceso, por lo general, cuando se llega a un acuerdo, las cuotas quedan aproximadamente de menos de la mitad de lo que la persona tenía estipulado en sus pagos mes a mes. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a estirar el tiempo para pagarle a esos bancos, a esos acreedores o a esas personas naturales sin intereses, que es la regla general. Eso es una bendición ya, y adicional a eso, con unas cuotas muchísimo más pequeñas. Entonces, ¿cómo se hacen los pagos? El pago del proceso por adelantado, sí, pero el pago mes a mes, o depende, porque también está la opción, una, de llegar a acuerdo, dos, de pedir plazo para venta de algún inmueble o de algún bien, y tres, no lograr el acuerdo, irse a una liquidación patrimonial. Hay personas que deciden irse a la liquidación patrimonial y otros que deciden llegar al acuerdo. Todo dependerá de cada caso particular. María Eugenia, pero a veces no es, esta ley no premia de pronto a las personas que no son juiciosas, que establecen que pueden gastar y no pueden gastar. ¿No estamos dando con esta ley de pronto un mensaje, gasten, gasten, que después se le perdona? Natalia, a ver, yo pienso, y es mi convicción ahora que estoy de frente con el proceso, de que si bien hay personas que no son organizadas para gastar, se les debe dar la oportunidad de resocializarse y de volver a tener una nueva vida para poder arrancar de esa manera organizadamente. Pues yo pienso que de todas maneras van a haber personas que lo van a hacer, van a ver la ley desde otra perspectiva, pero también sé que aquellas personas que han llegado a mi oficina han tenido situaciones muy críticas, entonces no lo he visto como que ninguno pretenda defraudar a los acreedores. Pero si bien eso se puede dar, también podemos saber que de esa manera podemos salvar, inclusive, Natalia, muchas vidas, y eso es muy importante, ese es el mayor regalo que nos puede dar la ley. Bueno, damas, les voy a pedir que esperemos un momento para que continuemos, porque tenemos llamada telefónica de Beatriz Restrepo desde Envigado. Beatriz, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Beatriz. Beatriz, hombre, ¿cómo nos otra dejó por aquí con las ganas de pariboliar, de hablar por teléfono? Por favor, insista, porque con seguridad sí estuvo llamando, pues de pronto puede encontrar alguna alternativa con nuestras invitadas. Pero mientras avanzamos entonces en este tema, porque no contamos un poquito también sobre qué queda registrado en nuestro sistema crediticio, en nuestro sistema financiero, en las centrales de riesgo como tal, después de estar en uno de estos procesos precisamente de insolvencia. Bueno, yo resuelvo esa duda y es muy sencillo.
quien acude al trámite de insolvencia económica de persona natural no comerciante ya se encuentra registrado en las centrales de riesgos por una razón sencilla, y es que ya tiene 3 meses de mora, porque para poder acceder a este sistema tiene que estar en mora mínimo 90 días. O sea que la persona ya se encuentra registrada en las centrales de riesgos. SIFIN, Datacrédito, Procrédito, Asobancaria, el nombre que tenga ya está registrado. Entonces, a diferencia de la situación anterior, y era que no podía pagar y hasta que no pague la totalidad de la obligación no va a salir, y que además lo van a castigar el doble del tiempo que se demoró en pagar, hasta 2 años máximo tendría como castigo. Acá no, acá una vez cumplido el acuerdo sale inmediatamente de las listas de las centrales de riesgos y queda con un comportamiento o con una calificación mejor a que si hubiera pagado durante todo ese tiempo de manera voluntaria y hubiera quedado con la sanción. Acá no hay sanción. Además, yo siempre hago énfasis en decirles, realmente no importa cómo queden las centrales de riesgos, por una razón, este proceso va a lograr que no se vuelva a endeudar, que con lo que recibe y percibe mes a mes le va a alcanzar para quedar al día y para cubrir el 100% de las obligaciones, razón por la cual no va a necesitar un crédito nuevo. Eso es lo que se busca, cambiar la mentalidad del crédito y que la persona aprenda con lo que ahora recibe a disponer mes a mes y no volver a endeudarse, aunque si a futuro quisiera volverlo a hacer, no tendría tampoco problema. Bueno, le voy a pedir un favor, Natalia, que me permita como explorar un poquito sobre lo que nos acaba de decir Beatriz para que nos lo resuelva María Eugenia, y es porque es tan importante mejorar un poco esa calificación. ¿Qué nos permite cuando tenemos una mejor calificación dentro del sistema financiero, cuando queremos de pronto mirar a largo plazo y obviamente pues reiniciar nuestra vida precisamente financiera? Bueno, si la ley nos trae como ese beneficio de que una vez usted pague, se le saque las centrales de riesgo, también podemos ver que las personas mensualmente pueden empezar ya a subir el score, o sea, manejando créditos. El score es el récord. Sí, el récord, en Datacrédito, en la SIFIN, en todas aquellas centrales de riesgo. Y yo no veo como tan imposible que en el día de hoy o mañana un banco, viendo un buen manejo de una persona, pueda volverle a prestar. Pues igual tenemos que ver que lo que estamos tratando, y soy reiterativa en eso, es que la persona no se vuelva a endeudar, esa es la idea, más sin embargo es un poquito como difícil de controlar, que las personas digan no me vuelvo a endeudar. Una vez salen, porque esto es una respiración, y terminan su acuerdo de pago, yo creo que es viable que los bancos vuelvan a ver un manejo y les vuelvan a prestar. Eso sí queda como a criterio de cada entidad bancaria, pero es muy importante este proceso, es porque a diferencia de hacer un acuerdo con los bancos, una vez terminamos el acuerdo de pago, se sale de las centrales de riesgo, que es una ayuda y es una diferencia muy grande. Muy bien, tenemos una llamada desde Robledo. Víctor Álvarez, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Buenas tardes, niña. ¿Cómo está? Gracias por muy lo de bien. Niña. Sí. Bueno, adelante, don Víctor. Vea, yo llamo es para, pues me está viendo el programa y me interesa tú aquí para averiguarlo. Es que yo estoy como endeudado en un banco. Sí. Y quiero, ya me tienen, y estoy desempleado hace 7 meses, y ya eso me llaman y estoy es como ya acosado. Claro que sí. Entonces, para saber qué debe hacer. Sí, como que puedo hacer. Listo, don Víctor, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Beatriz, María Eugenia, ¿quién le quiere responder? Beatriz. Bueno, decirle a don Víctor que el tema de las llamadas es bastante angustioso. Hay personas que nos cuentan que reciben 16, 20 llamadas diarias de las casas de cobro de las entidades financieras, y eso desequilibra a cualquier persona porque mentalmente eso es absolutamente agotador. Le cuento que con el trámite de insolvencia económica cesan las llamadas, terminan las llamadas, se pone una anotación en el sistema de cada entidad para que esto finalice y pues ya se llegue al resultado en el proceso de acuerdo a su situación particular. Como ya tiene 7 meses de mora, ya las carteras no se encuentran dentro de esa entidad financiera, sino que se encuentran en casas de cobranza. Es por eso que le está sucediendo eso. Yo le complemento en algo, Natalia, y es que una vez ustedes adquieren el proceso de insolvencia, ya tienen una abogada. Entonces, ¿qué es muy importante? Si esas casas empiezan a llamarlos, empiezan a molestarlos, a no dejarlos tranquilos, decir, yo ya tengo mi abogada, comuníquese con mi abogada. Nosotros ya nos encargaríamos en mi oficina con el
grupo de abogados que tenemos, de recibir esas llamadas y de darles la explicación que cada banco necesita para que nos dejen los clientes en stand-by en ese momento. Entonces, para que le recordemos a Víctor, porque de pronto no estaba en el programa anteriormente, que se paga es cuando ya todo lo hayan terminado, porque de pronto le está diciendo, pero ¿cómo le voy a pagar el servicio? Eso uno. Y para que me lo complete, por favor, la pregunta, pues ahí él está tranquilo que lo están llamando nada más, pero cuando son el pagadiario y está llegando una moto, de pronto amenazándonos, esto es todavía más miedoso, más estresante. Bueno, de las llamadas sí es más fácil porque usted las controla y los bancos son más fáciles de controlar. Esos préstamos que se hacen a pagadiarios y a gota a gota, que es lo que llamamos, yo creo que eso es un tema ya más complejo y que eso se deja a criterio de cada persona, porque no podemos exponer la vida de las personas por llegar a un proceso. Entonces eso ya sí es como algo más complicado de manejar y es un tema que aquí... ¿Ustedes no lo pueden tratar? Pues la idea es que ellos no pueden dejar ningún acreedor por fuera, o sea, ningún deudor debe dejar ningún acreedor por fuera, porque esto tumbaría el proceso, en palabras como más comunes. Pero es muy importante también saber que muchas personas, por esos préstamos y esa gota a gota, están arriesgando su vida. Y Beatriz iba a completar algo del pago que don Víctor haría, porque me hizo señales. Sí, claro. Que quiero aclarar que el pago del proceso sí se hace por adelantado, pero el pago de las acreencias a esos acreedores que lo están llamando, a esos bancos, se realizarían acorde a la situación de don Víctor ahora. No es lo mismo cuando don Víctor era empleado, ahora que don Víctor es desempleado. Bien, estamos paribueleando con vos, Andrés, con vos, Beatriz, con vos, María Eugenia, y con vos, y estamos hablando de todas estas cuentas que nos tienen angustiados, de todas estas deudas, de la ley de insolvencia económica para personas naturales no comerciantes. Estamos paribueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Paribueleando con vos. Y seguimos pariboleando con vos, y hoy pariboleamos de trámites sobre la insolvencia económica de persona natural no comerciante, es decir, de las personas comunes como nosotros, que muchas veces adquirimos deudas y no las podemos pagar. Pero recuerden que a lo largo del programa nuestras invitadas nos han contado cuáles son esos requisitos que debemos cumplir para podernos acoger a esta ley de insolvencia. Pero antes yo quiero aprovechar 10 segunditos porque lo había olvidado. Esta mañana, Natalia, imagínense que estaba en la EPS y se acercaron varias señoras a saludarnos, entonces compromiso, efectivamente, qué rico recibir su cariño. Ana María, doña Judith desde el barrio San Pablo, personas que se acercaron, vea, es que nosotros vemos el programa, nos gustan los temas, entonces para que sepan que nosotros estamos también felices de que nos vean allá, que nos acompañen todas las tardes. Y Natalia, pues también es el momento de presentar a otro invitado. En el segmento anterior, además de Beatriz, nos estaba acompañando María Eugenia Orozco, abogada. Ella regresará para el cuarto segmento, porque también es importante tener el testimonio de una persona que ha vivido esta experiencia y sobre todo que ha sido una experiencia exitosa, para que ustedes se motiven y se puedan acoger a esta ley de insolvencia económica. Él es David Franco, administrador de empresas y bioingeniero. David, muy buenas tardes para Pariboleando con vos. Muy buenas tardes para ustedes, muchas gracias por invitarme y para los televidentes. Bueno, David, aquí queremos es la historia, mejor dicho, yo le cuento, aquí lo hacemos de una forma pues un poquito más relajada y le agradecemos mucho que se le mide hablar en televisión de estos temas. Más relajada, pero de verdad no queremos hacerlo de una forma superficial. Le cuento porque usted ha visto las redes sociales, los noticieros, y estas situaciones aquejan mucho. Vimos que hace pocos días hubo una situación en Ibagué que fue muy triste, y precisamente a raíz de todas estas situaciones, que muchas veces no sabemos cómo afrontar las deudas, tomamos decisiones que son absolutamente desesperanzadoras. Entonces, por eso a usted le agradecemos mucho que tuvo una experiencia exitosa y le pueda compartir eso a los televidentes de Pariboleando. Empiece David contándonos cómo llegó a estar tan endeudado, qué fue lo que pasó en su vida que llegó a ese punto. Bueno, básicamente he sido bien inquieto por emprender proyectos y ahorita escuchaba en torno al área de la salud, con mi profesión las combino ambas en el área de la ingeniería biomédica y especialmente me he enfocado en el tema de los trámites. Y en mis 34 años, aparte de que mi buen manejo crediticio, ahorita ustedes preguntaban que ciertas personas podrían aprovechar esto de una manera contraria,
y en mi caso fue gracias a la experiencia, a muchos créditos anteriormente pagados, fui subiendo como mi nivel, y cada vez los bancos me prestaban más y más y más. Y bueno, mi proceso llegó casi a los 1,000 millones de pesos, y desde ahí tuve un momento de no retorno, donde muchos de los proyectos y de las apuestas empresariales, familiares, y aunque lo hacía siempre a título individual, incluso apoyando a otras personas, que todo ha sido en torno al servirle a otros, no tuvimos ya capacidad para cumplir esos compromisos. Además, mi trabajo y mi situación económica individual, los ingresos disminuyeron sustancialmente, y lo que me llevó pues a decir que ya no podía más, y la vida ya era bien estresante, bien complicada. No solo perdí plata, también relaciones. Y la salud, me imagino. Total. Tenemos una llamada, Andrés. Creo sí, señora, que lo están esperando. Tenemos llamada de Eugenia desde Manrique. Eugenia, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Muy buenas tardes. Felicitaciones por ese programa tan, tan bonito. A todas las niñas y a usted también. Ah, muchas gracias, doña Eugenia. Un abrazo muy fuerte. Qué rico escucharla. A ustedes también un abrazo muy grande. Una preguntita que yo tengo. Cuéntenos. Lo que pasa es que yo hace por ahí unos 8 años hipotequé mi casa, ¿cierto? Pues la hipotequé para construirla, porque era un segundo piso, ¿cierto? Bueno, de eso yo construí mi casa y me fui atrasando en las cuotas de la hipoteca, ¿sí me entiende? Sí, señora. Dando gracias a Dios, que estoy bendecida por el Señor, que tengo un Señor muy bueno. Es una bendición de Dios que Él no me ha acosado a mí para las cuotas de la casa, pero ya le debo casi 80 millones. Entonces yo tengo una cuenta con Surameri. En Surameri no le prestan a uno pues lo que le debe prestar, porque he bregado por toda parte los bancos a ver si me cogen mi casa, como en el Banco Bogotá, en muchos bancos, y por ser tanto dinero pues no me ha cogido la casa. Que estaba muy enferma, en diciembre me trató de dar un preinfarto, porque pues debiendo que yo me voy a quedar pues sin la casa. Pues el Señor dice que no haga eso, que no me tome ese gorro, pero usted sabe que uno, entre más se demore, más va corriendo el tiempo. Entonces yo les pregunto, a ver, ¿qué puedo hacer yo? A ver, ustedes que me aconsejan, si me presentan a su oficina y me pueden dar como un alivio, como una guía para yo tener este problema. Doña Eugenia, permítame, la interrumpo un minutico, señor, y me disculpa, por favor. Señor. Como estamos hablando precisamente de este tema y hay que buscar todas las herramientas posibles, aparte de esta deuda, usted tiene otra deuda por ahí. Recuerde que es muy importante que busquen en su cabeza y apunten. ¿Hay alguna otra deuda que usted de pronto tenga por ahí? Porque ahí la pueden ayudar mucho más fácil. No, yo pues no estoy en Natacrédito, ni en Procrédito, ni en nada. Yo estoy limpia de todo. Sí, señora. Porque yo he bregado a cumplir con esas cuotas. Yo tenía una cooperativa, la cooperativa John F. Kennedy. Sí, señora. Y también la pagué. Y como pude, como el Señor me ayudó, pero la pagué, ya no quedé sino con el Banco Suramérica. Ah, bueno, señora doña Eugenia, un abrazo mucho más fuerte que el del principio, porque esperamos que de verdad hoy la puedan ayudar, que la puedan orientar para que pueda salir de esa situación. De verdad. Bueno, a doña Eugenia decirle que puede que en ese momento no tenga otras deudas, pero puede tener el predial pendiente de pago. Entonces, en ese momento se encuentra en mora, por ejemplo, el predial del primer trimestre, ¿cierto? Entonces, ahí ya tendría en ese instante 2 acreedores sin siquiera saberlo. Mire que entonces o sea, sí que ahí tiene le otra sirve. Deuda. Tiene el predial que todavía no lo ha pagado porque es el de estos 3 meses. Apenas le llegue, va a tener que la segunda deuda. O sea, que va a cumplir con el requisito. ¿Qué le digo yo a doña Eugenia? Por supuesto que se puede salvar la casa, por supuesto que se pueden fijar cuotas asequibles para usted, que sean viables, posibles de pagar con esta norma. Eso es lo que se busca, eso es lo que se pretende. Mire que ahí ya tendría las dos acreencias, y además no es comerciante y tiene la mora. Tiene 80 millones sin pagar, o sea, está cumpliendo con todos los requisitos de ley. David, entonces usted llega a un momento de desesperanza, de angustia, una deuda de 1,000 millones de pesos, me imagino que le estaba quedando mal a muchas personas, su situación personal mal. ¿Qué hizo entonces? ¿Cómo fue? ¿Cómo empieza ese proceso y ese camino para resolver su insolvencia?
Bueno, yo digo es una ventaja porque creo que moralmente no me hubiera dado. Mis deudas todas son hacia el sector financiero, no quedé debiéndole a personas naturales. Entonces eso me llevó a tomar la decisión. La verdad, esto era desconocido para mí. Tenía dos cosas que me estaban afectando, la salud. Empecé a desarrollar pues una enfermedad cercana como a la leucemia con base a todo ese estrés y a una enfermedad autoinmune. Una amiga abogada me asesora y aparece el angelito María Eugenia y pues yo muy temeroso me acerco y nada, yo pienso, yo siento, yo me acuerdo y le decía a mi mamá que ha sido el otro ángel que me ha apoyado bastante y mi familia me acogió mucho en este proceso. Cuando yo salí de esa consulta, ese día dormí. ¿Qué le dijo ella que pudo dormir? No, me explicó los requisitos, estaba pasado ya de poder cumplir, tenía más de 90 días. Mi ejercicio cada mes era con lo que me ingresaba, ¿a quién le pagaba? Con los recursos. Entonces yo jugaba cartas, así lo decía. Este mes le pago a este, hago un acuerdo con este, pero eso fue insostenible. Casi todo un año me pasé así. Cuando alguien me dijo, hay una ley que te puede, la ley del perdón y el olvido, así me la explicaron. Yo le dije, pues en Colombia eso no existe, y los bancos y las llamadas y todo eso, y bueno, yo dije, nada perdemos, y voy a donde la doctora María Eugenia y me cuenta, ya, ¿por dónde empezamos? Fue una decisión que no pensé para tomarla, y exactamente ese día, y tú lo decías, porque tengo casos cercanos de amigos que ya no viven, porque tengo dos casos cercanos que yo doy ese mensaje, por eso cuando me invitaron yo no lo pienso. Además que después de este ejercicio yo me formé como coach de vida, acompaño a empresas y a personas a que emocionalmente no se dejen consumir por las deudas, que no es tan grave como parece y que se den la oportunidad de empezar de nuevo, que siempre hay una oportunidad para empezarlo de nuevo. Yo le dije a la doctora ese día, vamos adelante, mi familia me ayudó porque como lo explican había que pagar, yo no tenía cómo y un tío y mi mamá, unos primos me apoyaron y empecé el proceso y nada, esa noche yo me acuerdo que yo volví a nacer. Bueno, David, yo le voy a pedir un favor a Beatriz, es que me permita que terminemos este segmento, porque con usted vamos a continuar el siguiente, pero ya David lo vamos a despedir. Finalmente, ¿cómo resultó todo siendo exitoso a partir de someterse, de acogerse precisamente a esta medida de la ley de insolvencia? ¿Cómo cambió todo y finalmente qué nuevas proyecciones tiene en este momento? Bueno, básicamente, te respondo las dos preguntas. Yo fui del caso, la doctora Beatriz ha explicado acá, yo soy del caso donde liquidé el patrimonio. Yo entregué mi patrimonio, no fui a acuerdo mensual porque las deudas eran ya muy altas, y pues empecé de ceros. Hoy llevo ya 2 años como en la salida de eso. Una de las cosas a las que hoy me dedico es que, basado en mi experiencia, como coach de vida, acompaño a microempresas, a personas a nivel individual, a que nada, no es tan grave como parece y no se ha perdido todo, porque queda, yo lo digo así, como dice la cantante Saavedra, nadie le va a quitar lo bailado a uno, ya hay una experiencia y de eso se puede partir. David, usted nos va a permitir un favor para que le complemente aquí Beatriz, precisamente a partir de su caso, porque nos contaban, bueno, su deuda estaba alrededor de los 1.000 millones de pesos y usted entregó su patrimonio. Nos decía ahorita Beatriz extra micrófono que usted había entregado un patrimonio por alrededor de 150 millones de pesos. Entonces, para que los televidentes tengan como ese referente, ¿qué fue lo que pasó y qué es lo que se asume en ese caso y cómo se aliviana esa deuda de 1.000 millones entregando un patrimonio y qué pasa entonces con lo restante? Para que lo cuenten entre los dos, por favor. Bueno, desde mi experiencia, entregué lo que tenía, todo, carro, un apartamento, el porcentaje de una propiedad que tengo en apartado, tenía, ya no es mía, y eso lo suman y el juzgado pues ya está por terminar el proceso. Lo que hace es que ese patrimonio se lo entrega a los acreedores y lo divide, y pues es mucho menor, les confieso, a la deuda, y nada, ya eso queda como, es como esto es lo que hay, se los reparto, y ya a partir de ese momento ya pues no, ya me olvido de pues yo ya me olvidé hace rato, pero desde ese mismo momento, ya que el juez liquide, ya es lo que entiendo que ya se hace el acuerdo. Sí, exacto. Yo les complemento un poco, lo que hace el operador judicial es que al ver que no hay acuerdo envía al juez civil municipal el expediente para apertura de liquidación patrimonial. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez civil municipal nombra un perito liquidador, el perito liquidador avalúa los bienes y mira
en orden de prelación de créditos, a qué acreedores les va a pagar primero y a quiénes alcanza a pagárseles. Hay casos en los cuales los bienes superan los valores de la deuda, entonces le devuelven parte de los bienes al deudor. En otros casos, como en el de este ejemplo que tenemos del señor David, los bienes no alcanzan a pagar la totalidad de la deuda. Entonces, se entregan los bienes que hay y lo que no se alcanzó a pagar se descarga. ¿Qué significa? Como él lo mencionó, es la norma del perdón y el olvido. Para que la persona pueda iniciar desde cero, se le perdona, se le condona esa deuda al deudor. Bueno, entonces a usted se le perdonó, David, y muchísimas gracias por contarnos su historia. Esto fue lo que le pasó a David Franco, administrador de empresas y bioingeniero. A cualquiera le puede pasar estar en unas deudas y asumir créditos, deudas, embargos, que no sabe qué hacer. Y de eso estamos parihueleando con vos, hablando de la ley de insolvencia económica de personas naturales no comerciantes. ¿Cómo lo puede beneficiar a usted? Seguiremos parihueleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con vos. Y seguimos parihueleando con vos. Y mucho, mucho ojo, porque hoy parihueleamos de trámites. Nuestro tema es la ley de insolvencia económica de persona natural no comerciante. Es decir, personas como ustedes, como nosotros, que no somos comerciantes, pero tenemos algunas deudas. Ya les voy a dar de una vez rápidamente para que tengamos ese contexto. Esto es válido para personas naturales, es decir, como nosotros, que no somos comerciantes, que incumplan el pago de dos o más obligaciones a dos o más acreedores por más de 90 días. Ojo, porque esos son los requisitos mínimos para poderse acoger a esta ley de insolvencia económica. Y bueno, Natalia, tenemos llamada de televidente, línea telefónica 268-6033. ¿Quién es su cliente de este momento? Sí, señor, mi cliente desde San Antonio de Prado, José Antonio Castillo. Muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, felicitaciones por el programa y especialmente pues por este tema que atañe a muchas personas en la actualidad. Señor, adelante, don José. Bueno, mi consulta pues para la abogada y para los especialistas es lo siguiente. En total mis deudas alcanzan un promedio de calculo y unos 8 o 9 millones de pesos. Iniciaron cuando pues estaba en mi época de estudios y lo que comentaba el invitado también de que los bancos, a medida de que uno genera un score o un ranking, empiezan como a, digo yo, a endulzar a las personas para que adquieran diferentes tipos de servicios. En mi caso me aprobaron una tarjeta de crédito un banco y un estudiante pues con una tarjeta de crédito se podrán imaginar lo que puede pasar. Y eso me generó ya los primeros inconvenientes. Posteriormente, en mi trabajo, pues afiliaban a los trabajadores a una cooperativa de ahorro y crédito y pues hicieron un préstamo en efectivo. Cuando salí de mi trabajo, lo de mi liquidación, en vez de aportarlo, porque cuando yo firmé ese contrato con la cooperativa, la empresa pues asumía, dado el caso me despedían o algo así, pues asumía esa deuda. ¿Qué pasa? No fue así y me generó otra deuda de las cuales pasé mucho tiempo sin trabajo y no pude pagar. Actualmente pues ya cuento con un trabajo, las casas de cobranza lo llaman a uno, pero quieren que uno pague un millón de pesos, 1.500.000, y uno lo que quiere es de pronto buscar una cuota razonable a los ingresos actuales. Claro que sí, don José. Para poder realizar los pagos. Sí, don José, muchísimas gracias por su llamada y muchísimas gracias por su mensaje en cuanto a las tarjetas de crédito. Ya Beatriz o María Eugenia le quieren responder. Bueno, María Eugenia, gracias, don José. Es muy importante saber que aún si usted hace un arreglo con las casas de cobro, van a perdurar los intereses. Es también muy, muy importante recordarles a ustedes, con el tema de insolvencia de persona natural no comerciante, ustedes van a tener la ventaja que esos intereses se
condonan, entonces es una diferencia muy grande, aparte de que lo van a sacar de las centrales de riesgo. ¿Qué significa eso? Si nosotros llegamos a un acuerdo con las casas de cobro, ellos van subiendo un tope, van bajando, perdón, un tope desde el máximo hasta la mitad, de ahí ellos no van a pasar. Contrario a que en el tema de insolvencia vamos a tener una cuota para cada uno de los acreedores, donde la operadora jurídica, que en este caso es la conciliadora, prorratea y le dice, este porcentaje para usted Banco Agrario, este porcentaje para usted Banco Colombia, entonces lo va dividiendo en partecitas y es más fácil para ustedes como deudores asumir una sola cuota para todos que no pagar una deuda con una casa de cobro y dejar las otras pendientes. En ese caso, don José Antonio, entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta para no hacer ningún tipo de arreglo, sino mejor someterse al tema de insolvencia. Sí, Beatriz. Yo quisiera complementar algo y es que las casas de cobro llaman a los deudores y les hacen ofrecimientos. Esos ofrecimientos, cuando los hacen también las entidades bancarias, muchas veces lo llaman refinanciación. ¿Qué es refinanciar? Por lo general, refinanciar es que cogen el valor que la persona debe por capital más los intereses, lo juntan, o sea que todo lo vuelven capital, se lo dividen en el tiempo y vuelven y le cobran intereses, no solo a ese capital, sino a los mismos intereses que ya se habían causado, o sea que son intereses sobre intereses. ¿Eso qué hace? Que la persona cree que hay un alivio para ese momento, pero la cuota le va a quedar mucho más grande y cuando multiplica el tiempo que le dieron refinanciado por la cuota, se da cuenta que lo que está pagando es 3 y 4 veces más de lo que tenía antes, o sea que en vez de haberle hecho un favor, una ayuda, termina siendo un castigo la tal refinanciación. María Eugenia, muy rápidamente, si por ejemplo yo ya me acogí a esta ley en alguna oportunidad, en el futuro, si vuelvo a vivir la misma situación, ¿me puedo acoger nuevamente? Claro que sí. Si usted se declara insolvente y como lo habíamos mencionado, tiene dos opciones, una el acuerdo de pago, otra la liquidación. Si usted hace el acuerdo de pago, dentro de los 5 próximos años se puede declarar en insolvencia. Sí se puede hacer, Andrés. ¿Dentro de los 5 o después de 5? Después de terminar el primer acuerdo, o sea, después de los 5 años, se puede volver a declarar insolvente, porque la norma sí dejó un vacío. ¿Qué quiere decir esto? No dice, ¿se puede usted declarar insolvente 2 o 3 veces en Colombia? No, no dijo nada. ¿Qué significa esto? Que una vez pasados los 5 años del acuerdo, usted, Andrés, se puede volver a declarar insolvente. A mí me quedó una duda con la historia de David y con esto de ser persona natural y comerciante. ¿Por qué? Porque él hablaba, él es una persona natural, todos somos persona natural y en algún momento somos comerciantes. Él decía, yo adquirí mis deudas como emprendedor. Entonces, háganos de pronto bien esa aclaración pertinente en este momento para ir sacando conclusiones. Bueno, yo les resuelvo esa duda. Es diferente realizar actividades como él, que es administrador de empresas, como actividades liberales. Los abogados llevan procesos y reciben dinero. Los médicos pueden hacer consultas y reciben dinero. Entonces, también existen personas que, aunque montan una empresa, por ejemplo, una sociedad, no son comerciantes porque trabajan en esa sociedad como representante legal, ¿cierto? O hay una sociedad que algún familiar montó, alguna empresa que algún familiar montó, algún negocio y se van a trabajar en el negocio que esa persona montó. Eso no los hace comerciantes. Lo que lo hace comerciante es dedicarse a la actividad de comercio día a día de manera continua como su actividad normal. Es decir, yo compro y vendo mío, o sea, que sale de mi actividad, no de la empresa para la cual yo trabajo. Y usted me decía que tiene una certificación por Cámara de Comercio. Bueno, nosotros entre los documentos que pedimos cuando las personas van a mi oficina para declararse insolventes es un certificado que da Cámara de Comercio de no comerciante. Es lo primero que hacemos porque eso nos hace constatar ante la entidad donde se va a hacer el proceso que esa persona no ejerce actos de comercio. Bueno, da más tiempo para conclusiones. ¿Quién quiere empezar entonces? ¿Qué se nos debe quedar a todos los televidentes de Pariboleando con Vos para que lo tengan ahí muy, muy, muy presente tomando nota? Bueno, lo primero que quiero decirles es invitarlos a que no se dejen ahogar de las deudas, a que no lleguen a los extremos de un suicidio, a que no terminen sus hogares por las deudas, porque si bien lo he dicho y he sido reiterativa en el cuento, es que cuando el dinero entra, cuando la necesidad entra por la casa, el amor
sale por la ventana. Y este punto, cuando una persona está en insolvencia, destruye hogares, destruye vidas, destruye amistades. Señores, no se dejen llegar a ese extremo. Tenemos una ley, es una ley hermosa, la 1564, a partir de su artículo 531, donde los invitamos a ustedes a que vuelvan a renacer en su vida económica. ¿Y Beatriz? Bueno, las ventajas de la norma son inmensas. Lo primero que tienen que recordar es que cuando la persona está presta ya para el remate del bien, podemos salvar ese bien. Cuando tiene el salario embargado, podemos levantar ese embargo. Cuando tiene la pensión embargada, se puede levantar. Cuando tiene una libranza que no lo deja ni respirar en ese salario, se puede levantar y lograr acuerdo de acuerdo a la nueva situación financiera que la persona está pasando. Esta ley es muy bonita, como dice la doctora María Eugenia, hay que aprovecharla y evitar que la persona se ahorque cuando existe la posibilidad de nuevos acuerdos con estas ventajas sin intereses para poder hacer estos acuerdos. Beatriz Arango, abogada María Eugenia Orozco, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. A ustedes muchas gracias por estar conectados con Telemedellín y recuerden entonces ese mensaje, los llaman a veces culebras, no nos dejemos ahogar de ellas, que tengamos una vida feliz, tranquila, vivamos entonces con la capacidad de los gastos que podamos adquirir. Les mandamos un abrazo muy, muy grande desde Parihueleando con vos y que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao, chao.